¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Sin Rebajes Televisión a través de Canal 2 de Next TV. Iván Lobati, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien. Una edición donde vamos a estar hablando de las categorías TC. Exactamente. Una edición completa hablando de las categorías TC, el automovilismo chacarero. Alguna vez por allá, por el año 2000, el recordado colega Aldo Colcerniani lo había denominado de esa manera. Y bueno, las categorías TC que están pasando por un muy buen momento. Yo diría que sí, más allá del buen momento, en cuanto a cantidad de máquinas, también hay que hablar del gran espectáculo y de la presentación de los autos que está teniendo. De todas maneras, la cantidad de máquinas, tres categorías con un promedio de 20 coches sí, cada uno, Iván, es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. A ver. Además de la presentación de las máquinas. No, y además de la presentación, y creo que estas carreras con pilotos invitados que acierta las categorías TC en este sentido, ayuda a que haya nombres realmente importantes y que engalardonen el automovilismo zonal. Obviamente. En esta ocasión estuvo Martín Basso, estuvo Nicolás González, bueno, que ya es un habitué, estuvo Joel Borgovelo. Creo que esto ayuda realmente muchísimo a que la gente se vaya motivando con la categoría. Ahí lo vemos a Juan Pablo Macelo, que estuvo por segunda carrera consecutiva presente con el auto de la Peña del Rayo McQueen. Lamentablemente rompió el motor el día domingo en la primer final y no pudo largar, un piloto que era realmente candidato. Ahí está el que... Estas son imágenes del día sábado por la tarde, sí, imágenes previas del día sábado, me decía. El hoy puntero del campeonato de las TC. Claro. Claudio Gómez. Bueno, viene sumando puntito a puntito, aprovechando el quedo que tuvo Román de Bortoli en las últimas fin de fechas. Semana para el olvido para sí, Román de Bortoli, problemas con el carburador de su coche. Sí, sí, está José Luis Rodríguez también, que no iba a terminar de buena manera el fin de semana, ya lo vamos a ver en las imágenes. De todas formas, con el rendidor score histórico que fuera bicampeón del turismo santafesino con Carlos Contín. El equipo Faster de Lucas Giorgi y Matías Marengo, trabajando también bastante, presentaron los dos autos iguales, misma decoración, muy, muy bien presentado también todo el equipo. Los muchachos trabajando en las unidades. Bueno, un incremento grande por parte de la categoría 1600. Y un incremento grande porque que haya cuatro autos más, Gustavo, habla realmente a las claras de que no es fácil en esta categoría sumar autos. Claro, ahí estaba, entiendo, el auto de Axel Lederos que se incorpora a la categoría. Así, Axel Lederos, que recordemos, tuvo un paso por el Fiat 600. El Fiat 600 grande. Turismo Santa Fe. Turismo Santa Fe. El auto de Robertino Aranda, que también va a terminar muy golpeado el fin de semana. Ya está el gol de Berra. La caja del auto de Ezequiel Páez, que también alterna con el Fiat 600 Turismo santafesino. Ya es una imagen acostumbrada en el Fiat 600. Claro. El cambio de la caja de velocidades, ¿no? Se rompen realmente mucho. Y con la temperatura que había. Marcelo Ruta, también muy bien presentado su auto. Con la temperatura que había el sábado, Gustavo. El sábado, los 40 mucho, grados. Mucho calor. El domingo calor. Se acomodó un poquito. Hizo también mucho calor, pero bueno, se estuvo nubló. Más nublado, claro, claro. El sábado fue realmente insoportable. La lluvia dio una tregua, Pero muy al final, muy al final. Ahí está Nico Donati y Eduardo Donati. Terminaron el auto. Realmente había estado muy golpeado después de Paraná, con un vuelco que sufrió el Lalo Donati, un histórico ya del automovilismo de Santa Fe, histórico de los Fiat 600, hoy en esta categoría. Así que lo pudieron terminar realmente para felicitar al equipo, a Nicolás y a todos los que trabajan en la unidad. Ahí está Esteban Pontoni, este es Alejandro Batalla, el último ganador en pista. Claro, que había... corría con su padre, sí, Cucuza Batalla. Nicolás González, González, que estuvo con Matías Marengo, sábado complicado, no pudieron girar. El debut de Mariano Alacia. Y de este señor, el pibe, ¿lo conoces? Ah, no, este no es debutante. ¿Cómo? Martín Eduardo Basso. En las TC es debutante. Ah, en las TC, claro. En las TC es debutante, Martín Eduardo Basso, que salió y clavó el uno. Mirá vos. De entrada. No anduvo con tu tía, ni se tuvo que acomodar el auto. Salió y se quedó con lo mejor, tanto en entrenamientos como en clasificación
Ahí está Horacio Fernández hablando con el Ratón Pérez, que es su habitual compañero, tanto en el Car Show como en las categorías TZ. Horacio Fernández, que tenía, digo, la última chance de descontar. El auto de Jacob, el auto de Julio Miretti, también presentes. Jacob, que compartía con Ezequiel Trurie. Creo que era el auto de Ezequiel Trurie incluso el que usaron en esta ocasión. Mirá el pibe Bornino. Germán Bornino, ex campeón del Fiat 600 Turismo santafesino. Bueno, hicieron una final con Martín Basso. Sí, muy bueno. Tremenda. Las primeras vueltas de la carrera de invitados realmente fue maravillosa. Van a tener que pagar Bornino y Borniak en la peña. Ahí está, no es Diego Navas, es quien corrió junto a Dieguito Navas, que estuvo volviendo a la categoría. Gonzalo Dominino, el que saludaba, el piloto de Felicia, que debutaba en las TZ. Y está Nicolás González también preparándose para salir a clasificar. Ahí vemos, los dos autos iguales. Diego Bernini y Juan Carlos, la familia de Rafael Haya, hacen todo eso también. Decíamos, Iván, son imágenes del sábado por la tarde y ustedes aprovecharon a hacer algunas notas el sábado por la tarde. Alguna que otra nota, bajo techo, porque era insoportable el calor. Bien, cuando el director lo disponga, vamos con las notas previas a las carreras, a las carreras de la TZ. La verdad que un día pesado está haciendo hoy, pero la verdad la estamos pasando bien. El auto anda bien, así que vamos a tratar de cerrar un buen fin de semana. Arrancaste la tanda de entrenamientos con el puesto 1, entre 18 autos, nombres importantes, así que me imagino que feliz el auto está. Sí, el auto está andando bien. Trabajamos mucho para esta carrera en el motor y la verdad que se está demostrando la pista. Era lo que venía faltando por allí, ¿no? En las carreras anteriores, no en rendimiento, sino en que no se pare y que no se caiga en el fin de semana. Sí, estamos teniendo varios inconvenientes y la verdad que no podemos rendir ningún fin de semana. Espero que este podamos terminar bien adelante. Juan, bueno, disfrutando, me imagino. Sí, la verdad que sí. Salí, dimos tres vueltas, la verdad que no sé cómo quedé en pista, pero el auto anda bien, así que vamos a disfrutar la carrera y tratar de terminar. Qué fin de semana lindo para disfrutar, ¿no? Te va a tocar correr contra Martín Basso, contra Germán Bornino, Saetone, Ezequiel Trurie, Fabián Mainero, así que me imagino que lo vas a disfrutar realmente. Sí, la verdad que sí, son todos ganadores de campeonato, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Uno siempre trabaja y tiene esas ganas de estar ahí adelante, pero bueno, uno también es consciente de que hace poco que uno está más que nada en el tema del asfalto y todo eso, así que bueno, como lo dije, es una gran ayuda que Nico, que es un excelente piloto y mejor persona aún, porque la verdad lo conocía de otro lado, pero es un fenómeno y me acorta el camino un montón de cosas. Está abierto en todo y la verdad un fenómeno. A seguir trabajando, Mati, felicitaciones de nuevo por el equipo, la presentación y bueno, veremos qué depara el fin de semana. Dale, esperemos que sí. Bueno, saludo a ustedes, gracias por el apoyo y bueno, esperemos que podamos hablar después. Sí, la verdad que hace mucho no venía y bueno, me invitó Gonzalo. Ahora tiene unos problemitas en el auto, así que salió a girar él, pero bueno, vamos a ver cómo nos va después. Me imagino que feliz de volver y en Rafaela. Sí, la verdad que sí. Me gusta, me habría gustado, hay unos nenes bárbaros pues, de invitados también, pero bueno, vamos a ver mañana a ver cómo va todo. Te vas a enredar ahí con Martín Basso, con Germán Bornino, no me acuerdo, Fabián Mainero, bueno, varios para ir peleando. Sí, la verdad que hay varios buenos pilotos y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, sobre todo disfrutarlo. Rafael es un circuito que a mí me gusta mucho y hay que tener mucha precaución porque Rafaela tampoco perdona. Independientemente cuál sea el auto de carrera, una equivocación puede hacer que el golpe sea fuerte, así que hay que disfrutarlo, ir de menos a más como siempre y tratar de lograr un buen resultado. ¿Cuánto hacía que no te subías un Fiat 600? Un Fiat 600 más de 20 años, así que hacía... ¿Desde el 97 la última vez? ¿96? Sí, hace muchos años que ya casi perdí la cuenta, pero bueno, lo importante es participar, acordarse un poquito de lo que significa un auto de carrera, independientemente sea un Fiat 600, un turismo nacional, hay que disfrutarlo pleno. Bien, ahí teníamos un set de notas previas. Nosotros hacemos la primera pausa comercial y empezamos a ver las carreras.
Agroservicios de César Bonomo. Fumigaciones, agroquímicos, fertilizantes y semillas. 3492-563-412. Villa San José, Santa Fe. Combustibles, fertilizantes, lubricantes, agroquímicos, bolsas para silo. Para que tu campo, transporte e industria sean más eficientes y productivos. Somos YPF Directo, de Oscar Bruera y compañía SRL. Transporte El Puma Bis. Servicio Rafaela Rosario. Encomiendas y cargas generales. 434-030. Rafaela. ETMA. La marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Auxilio JP de Javier Penezone. 3493-524-934. Sunchales, Santa Fe. Forni Sport, desde y para el interior del país. La más completa línea de elementos de competición nacionales e importados. Y toda la línea deportiva KM, Race Line, Rafaela. Todo Diesel. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Sistemas Common Rail. Turbos. Reprogramación de EQ. Con equipos de alta tecnología. Todo Diesel. Avenida Podio 842. Teléfono 430-476. WhatsApp 3492-211-743. Rafaela. Segundo bloque de este programa dedicado a las categorías TZ, corriendo su sexta fecha en el Autódromo Ciudad de Rafaela, utilizando el trazado número 2, ingeniero Juan Rafael Báscolo. Domingo por la mañana se ponía en marcha la primera de las finales, la de Fiat 600, en este caso para pilotos titulares. Sí, Iván. Señor, no defrauda nunca el Fiat 600, no importa qué categoría sea. Adelante largaban los 850 con Andrieri en primer lugar, más atrás venía Pontoni, Bernini de gran trabajo, Gonzalo Ocante un poquito más atrás, totalmente, a ver, para que la gente tenga una idea, los Fiat 600, desde la salida de la horquilla de la curva 1 hasta la entrada de esta chicana, totalmente a fondo van, para que la gente realmente tenga una idea. Ahí venía Ocante, más atrás Fernández, Prosperi y Claudio Zanatta, que había largado en el puesto 18 y ya iba a pasar en el quinto puesto en la primera vuelta. Realmente lo de Claudio era muy, muy bueno. Iba Dominino, Diego Chechtel. Recordemos que largaban en primer lugar los autos de motorización 850 y después largaban detrás, unos carriles detrás, los 1100. Ahí va Jacob Miretti. Nótese el equipo sin rebajes trabajando a cuatro cámaras. Sí, señor. Esta es la cámara que conducía Rodrigo Benítez. Agradecerle a la gente de Edma, ¿no? Que nos dio el... La gente el de Edma, sí, señor, que nos cedió ahí su palco VIP. Y también, bueno, a Rodrigo Benítez, que se incorporó otra vez más a esta, en esta carrera para trabajar con nosotros. Se escapaba Horacio Fernández, detrás venía José Andrieri aguantando, un poquito más atrás Gonzalo Canto, Prosperi que empezaba a avanzar, Bernini que aguantaba, Claudio Zanatta por afuera, que compartía butaca con Javier Melidoro, utilizando el fin de semana para probar. Ahí ya está tercero, Claudio Zanatta en dos vueltas. Había largado 18, repetimos, estira el frenaje, acá hay un trompo de Batata Andrieri, se lo lleva puesto Diego Bernini, una verdadera lástima, venía peleando la primera posición Diego del 850, no viene con suerte Bernini. En esta parte de la pista Gustavo se hizo un bacheo en la semana previa a la pista, realmente aguantó bastante bien, ahí está otra vez la repetición, el campeón Andrieri que se cruza y se lo lleva puesto Diego Bernini. Viene lento Ezequiel Páez, auto de seguridad y se iba a volver a relanzar. Fíjate que viene Horacio Fernández, que hasta ahí le venía descontando puntos a Javier Prosperi por el campeonato. Era imperioso que Horacio termine
delante del piloto de San Vicente para poder descontar. Se relanza la carrera con Fernández, Prosperi, Miretti, Zanatta, Ocanto, Pontoni, ahí viene Jacob también un poquito más atrás, peleando la carrera. Más atrás Diego Schechtel, el piloto de Rafaela, que allá va por afuera intentando superar a Esteban Pontoni. Ahí está Dieguito Schechtel con la naranja mecánica de Rafaela intentando ir para adelante. Recordamos que acá corren juntos 850 y 1100, sí, largan adelante los 850, pero bueno, claro, con el correr de las vueltas ya... En Paraná es mucho más parejo. Claro. En Paraná es mucho más parejo. El que viene segundo es Jacob, no es Miretti. Miretti viene un poquito más atrás peleando la carrera. Acá, ahí se venía peleando la punta del 850, un poquito más atrás. Aquí la punta del 1100, los cuatro primeros, que son Fernández, Jacob, Prosperi y Claudio Zanatta. Y aquí venía el puntero, Ocanto del 850, en el medio Diego Schechtel. Y más atrás aparecía Esteban Pontoni. Ahí está Fernández, Jacob, Prosperi, que empezaba a buscarlo. El trompo de Gonzalo Ocanto lo esquiva muy bien Miretti. Y ahí toma la punta Esteban Pontoni de lo que tiene que ver con la final del 850. Lamentablemente se había quedado parado en la largada otro animador. El candidato siempre que es Walter Marcetti, el piloto del 600 verde, que se quedó en la largada, parado. Ahí viene Caíto peleando con Dominino, un poco más atrás Federico Mancilla. Cuando se detenía Mariano Lacia, el debutante piloto de la ciudad, de buen trabajo, compartía con Martín Basso. Para suerte de Martín solamente se salió una manguera de combustible que lo dejó caminando. Resultado, Gustavo, ganó Javier Prosperi, el piloto de San Vicente, en una final apretadísima que vamos a ver en imágenes mientras clasificamos, con Horacio Fernández y con Jacob. Realmente una carrera bárbara hicieron los tres pilotos peleando la carrera, la general, y la final del el 1600. Ganó Javier Prosperi, segundo Horacio Fernández, tercero muy buen trabajo Diego Schechtel, el piloto de la ciudad de Rafaela, y Susana, para alegría de Palmero. Exactamente, Ricardo Palmero. Ricardo Palmero tiene su pupilo, que es Diego Schechtel. Cuarto terminó Julio Miretti. Quinto Esteban Pontoni con el Fiat 600 Miretti negro. Ahí se pasaba. Jacob. Ah, Jacob. Jacob, con algún problema, se pasaba y ya se iba a parar. Rozó el paredón, inclusive. Sí. Y después se iba a terminar parando. Decíamos. Acá hubo un accidente entre estos dos coches. No, perdón, Julio Miretti era. Acá hay un golpe muy fuerte. Se cruza el auto de Gonzalo Dominino, que estaba debutando, el piloto de la ciudad de Felicia, y se lo lleva puesto Federico Mancilla. El trabajo que hicieron Fabián Mainero y todo el equipo para reparar el auto para la segunda fue muy bueno. Muy bueno, muy bueno el trabajo. Repetimos, ganó Prosperi, segundo Fernández, tercero Schechtel, mismo podio para la 1100, cuarto Miretti, que fue cuarto en la general y cuarto en la 1100, quinto Esteban Pontoni, que termina llevándose la victoria en la categoría 850. Sexto Maximiliano Jacob. Séptimo Jorge Boñac. Octavo Gonzalo Ocanto, que fue segundo en la 850. Noveno Mariano Núñez, que fue tercero en la 850. Décimo Gonzalo Dominino. Décimo primero Federico Mancilla. Décimo segundo Walter Escalada. Abandonaron Claudio Zanatta, Mariano Lacia, José Andrieri, Diego Bernini, Ezequiel Páez y Walter Marcetti. Ahí vamos a ver la llegada. Con la quinta cámara. Con la quinta cámara que manejaba Gustavo Wirces, de 100 rebajes, muy cerquita. Gran carrera, y esto decían los pilotos. Muchos autos se quedaron y había que estar ahí, aprovechar el momento y estábamos. Hicimos una carrera redondita, tratamos de no equivocarnos, que eso era lo principal, ya que somos pocos autos, no errarles nada y bueno, salió. Gracias a Dios salió. Una carrera que creo que ayer ya se preveía que podía ser más de supervivencia que otra cosa, porque los autos realmente se caen mucho con la temperatura. Sí, tal cual. El auto se empieza a ir, las gomas se van a la mierda, se te empieza a ir para cualquier lado. Los frenos mueren, pero bueno, hay que estar, tratar de hacerlo lo más redondo posible para no entrar en trompo y esas cosas. Y bueno, salió. ¿Qué querés que te diga? Salió. Feliz. Feliz, recontra feliz. Feliz, más vale. Recontra agradecido a todos los chicos. Dejamos agradecerle a toda la gente que vino. La verdad que sin ellos ya no puedo venir, te digo la verdad, hasta el auto me trajeron hoy, yo vine a correr, viste, parezco el piloto estrella, pero nada que ver, no soy así, pero bueno, por cuestiones de tiempo, es más, llegué 11 menos 5 ahora y me subí al auto y salí,
Así que bueno, muchas gracias por todo. Venía con mis dificultades, tengo dificultades para llevarlo en dos lugares ahí, pero frena muy bien y bueno, vamos bien. No sé los tiempos, pero creo que iba con los tiempos de la punta. Ahora a trabajar para la segunda final, ya se vio que puedes pelear adelante. La segunda final va a estar bárbara porque bueno, no invité este año, no voy a invitar y bueno, el año que viene sí, pero va a estar buena, está muy, muy picante, así que bueno, largamos atrás de todos los mejores, así que bueno, vamos a ver que, si lo seguimos o no. A seguir trabajando y bueno, creo que te viene bien este tipo de carreras donde es doble y podés seguir agarrando experiencia y conociendo el auto. Sí, sí, así. Esa es la idea y el objetivo era ese, dar todas las vueltas y bueno, estamos haciendo la experiencia. La verdad que linda carrera, largué muy bien. Pude agarrar y en la primera vuelta, cerrando la primera vuelta, pude quedar primero con la succión de los 850 y hice una mínima luz, pero sabía que con la succión me podían llegar. Así que, bueno, por el pescar me jugó una mala pasada, pero la traté de pelear hasta lo último y no pude con la bandera cuadra. Muy buena lucha y por sobre todo, leal, ¿no? Porque corrieron prácticamente toda la carrera a la par y no se han tocado. Sí, sí, la verdad que corrimos bien todo limpiamente, tranquilo. Yo traté de tirar con Julio, cuando lo vi que estaba tercero, ya lo traté de tirar con él y bueno, por ahí no nos salió bien y... Pero bueno, terminamos un puesto bueno que es para terminar, digamos. Hicimos una gran carrera peleando con Julio, también Horacio. Y bueno, ya se sabe que Rafaela nunca, hasta la bandera cuadra, nunca se sabe quién gana. Y bueno, pensé que por ahí saliendo el chicana cerca me podía llegar a pasar. Pero bueno, salí bien y gracias a Dios se nos dio a nosotros. Gracias al trabajo de Germán Loretán, a Coche Cerato en el motor, a Cachi, a Toto, a Nahuel, a Juan que me dan una gran mano, los sponsors y a la familia, bueno, todo este triunfo es de ellos. Está cerca el campeonato ahora, creo que por ahí era la última chance que tenía Horacio realmente de descontarte y de tener chances. Me parece que, no te digo que sos campeón, pero ya hay que sumar, es cuestión de matemática nomás. Sí, sí, la verdad, o sea, nosotros estamos pensando carrera a carrera y tratar de sumar, de no parar, y ese es el objetivo. Después veremos más adelante si se nos da, pero bueno, hoy por hoy lo pensamos así y estamos bien, el auto funciona bien en todos los circuitos, así que gracias a Dios se nos dio el triunfo acá de nuevamente. Está en pantalla la final del 1600 con un accidente. Ahí está el accidente. Muy fuerte. Gianfranco Stancato. Ahí va de nuevo. Jacques Subilaga. De nuevo. A ver si lo. En esta no se. Volvé un poquito para atrás, querido Charrito. Si se puede. El tema es que, bueno, ves allá afuera, viene Matías Marengo que le pega de frente al paredón. Yo vi una cámara de atrás, vi varias cámaras. Y está muy difícil saber si la culpa es de Marengo o es de Rodríguez. Fue excluido Rodríguez, finalmente. Por Luis Rodríguez fue excluido, recargado en realidad, me parece, por este toque. Pero es muy finito. A ver, quisieron porfiarla y bueno, realmente fue, se engancharon los autos y la terminó pagando... Subilaga y también Gianfranco Stancato. Vemos la final, lo vemos a Alexis Finós, que hace dos categorías, hace Car Show, claro, y hace TZ con dos autos distintos. Ahí está Alejandro Cipolat volviendo a la conducción como piloto titular y va a seguir en la categoría con ese mismo auto, va a seguir en la categoría las fechas que falten y ya está en la construcción de una nueva unidad para el torneo que viene, para esta categoría 1600. Finós, que peleaba con Nicolás Donati, más atrás viene Lalo Gras, quien sería a la postre excluido. Ganador en pista por 3 milésimas, pero excluido. Pero ya vamos a hablar ya de eso. Ya vamos a hablar de eso. Ahí viene Luna. Claudio Gómez. Dije Gómez Luna, iba a decir. En el cuarto lugar, animador del campeonato. Juan Pablo Macelo, un poquito más atrás. También ya en su segunda carrera, manejando el auto que dejaba vacante Adrián Han. Más atrás, allá cerrando el pelotón, Lucas Giorgi, que tuvo un buen fin de semana. Ahí está Lisandro Macía, Alejandro Cipolat, allá hay un trompo, Roberto Ibaranda, Lurachi, y allá hay un trompo de Enzo Gorosito, que está haciendo... El piloto de Esperanza, con grandes antecedentes en el karting. Sí, en su segunda carrera en la categoría, primera en Rafaela, cumplió Enzo. Realmente hay que decir que anduvo muy bien. Ahí estaba Alexis Finós con un golcito rendidor, Gustavo, ya ha sido ganador en el TC 1800 con ese mismo auto.
Mirá, Matías Marengo venía con el auto totalmente herido y avanzando en la carrera. Lo pasaba el debutante Damián Mazara, que venía realmente cumpliendo una actuación decorosa. Ahí se tocan Lurachi con Lisandro Macia, se va fuera el Duna, a la tierra arada, el piloto santafesino. Fíjate cómo se empieza a venir Gras, que tenía un muy buen rendimiento en la recta principal. Después Finó se escapaba un poquito. Bueno, lamentablemente, justamente fue excluido por técnica Lalo Gras. Ahí viene Román de Bortoli batallando la carrera. Mirá, batalla cómo venía con fuego a lo traverso abajo del auto. Te iba a decir lo de Gras, si bien fue excluido por técnica, está corriendo su tercera carrera y bueno, demuestra que tiene con qué. Más allá de que haya estado fuera de reglamento, hay que manejar de todas formas y bueno, realmente puede llegar a ser protagonista. Y lo vemos a Matías Marengo, que venía intentando ir para adelante. Finós, que le quería tirar toda la experiencia, el de San Justo a Gras. Más atrás venía Donati, Luca Giorgi, Marcelo, Claudio Gómez, el piloto de Esperanza. Que es uno de los, hasta ese momento era retador del campeonato. Roberto Aranda. Román de Bortoli, que venía siendo líder. Otro animador del campeonato, Robertino Aranda con el Gasel, que sí hacía un medio trompo. Sí, lo buscaba por adentro Alejandro Cipolat, no le dio y para no chocarlo terminó haciendo un trompo. Robertino no perdió lugares, quedó en el mismo lugar. Ahí se va un poquito afuera Luca Giorgi, ahí está Alejandro Cipolat. Robertino Aranda, un poquito más atrás. Román de Bortoli trabajó esa carrera para él. Lurachi, que otra vez iba afuera, allá atrás, con el muy lindo Duna. Y llegaba la última vuelta, Gustavo. Estuviste ahí, contanos qué pasó. Bueno, hay que ver la foto, hay que ver la definición en cámara lenta para saber quién ganaba. Mientras, te digo cómo terminó la carrera, ganó Alexis Finós, porque si bien en pista ganó Gras, fue excluido. Segundo, Nicolás Donati. Tercero, Luca Giorgi, el de Lehmann, en gran trabajo. Y lo vemos volviendo a subir al podio, como en su vuelta al automovilismo. Cuarto, Claudio Gómez. Quinto, Alejandro Cipolat. Sexto, Robertino Aranda. Séptimo, Román de Bortoli. Octavo, Eduardo Donati. Noveno, Matías Marengo. Décimo, buen trabajo para William Dalmazo, sumando puntos importantes. Luego, Enzo Gorosito, Alejandro Batalla, Damián Mazara, Lisandro Macia, Luis Rodríguez, los que vieron la bandera cuadro. Abandonó Marcelo, abandonó Lurachi, Berra, Zubilaga, Stancati. Ahí miren, cómo salen Gras y Finós. Cómo salen prácticamente juntos. Se viene la bandera cuadros, miren cómo llegan. Van a pasar juntitos. Y hay que verlo en cámara lenta esto, ¿Quién para ganó? Saber quién ganó. Gras con el auto negro, Finós con la trompa blanca. Ahora lo vamos a ver en cámara lenta. Miren cómo llegan. Gras por adentro y Finós por afuera. Mirá la sombra, Gustavo. Está en el mismo lugar. La sombra de los autos, abajo. Bueno, por 3 milésimas ganó el auto negro. Qué trabajo. Después fue excluido por técnica. Sí. Qué trabajo la quinta cámara. Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro. Es que está en el lugar justo. ¿Es pariente de Agustín Gras, el histórico? No, desconozco. Ganador de los FIA 600. Así han terminado. Tenemos la palabra de los protagonistas terminada la carrera final. El jueves roleamos, estaba todo perfecto. Venimos hasta ayer a la mañana, pusimos el auto en marcha. No iba, no regulaba, se engordaba, se afinaba. Bueno, renegué en mi prueba, no pude hacer nada. Cambiamos carburador porque era como un carburador. Pusimos otro carburador. Seguimos renegando, no andaba. Bueno, se renegó toda la tarde, se hizo lo que pudo, se clasificó atrás. Pero bueno, lo que se pudo. Anoche revisaron, cambiaron carburador y funcionó. Y bueno, así el Mati Marengo me prestó un carburador. Esta mañana lo pusieron y bueno, salimos sin saber cómo estaba carburado y todas esas cosas. Así que era tener un poco de suerte. Y bueno, hice lo que pude. El auto llega a las 7000 vueltas y se planta. No va más que ahí. Así que bueno, la idea era zafar de los toques y tratar de llegar porque era sumar y que llegar con el auto entero para que Mauro ahora en la otra carrera pueda sumar unos puntitos más.
la verdad que esperaba mucho más, veníamos con muchas ilusiones porque habíamos estado trabajando en el auto y bueno, alquilamos un motor que era lo que había, que era un motor libre con brida y bueno, la verdad que sí, es como todos decían, los motores estándar van mucho mejor que los motores con brida. Por más que sean libres, la brida lo chica un montón y perdés un segundo y medio en la recta por lo menos. Y bueno, entonces tuvimos que conformar con eso y tratar de pelearla. Linda lucha ahí con Damián Pereira, con Lisandro Macia, bueno, le pudiste ganar el duelo. Sí, linda carrera, me hubiese gustado estar adelante, pero bueno, ya está. Vamos a ver si podemos ver de conseguir algún motor que sea bien competitivo y tratar de poder seguir. Después de esa desafortunadas declaraciones que tuvimos para nada, que me hicieron más conocido que por ser piloto, estoy muy feliz. De 4 carreras llevamos 2, habíamos llegado la primera y esta. Y lamento que una vuelta inmediante me quedo sin quinta. Defendí el puesto como pude, sabés lo que pasó a la recta en cuarta, lo que se bancó el motor increíble. Un ritmo del auto impresionante, un chasis que me entregó Aldi, bárbaro motor, bárbaro un equipo, bárbaro. Nada, no tengo nada que decir. Me imagino que te ilusionás con el 2022 ahora. Sí, por supuesto. Dije que el año que viene quizás va a ser el último año que corra. Así que con más razón vamos a ir puliendo detalles para tratar de funcionar bien el año que viene. Y hoy nos vamos más que conformes porque si no hubiese sido por ese problemita que yo calculo que se aflojó algo en la selectora, creo que íbamos a ir a pelearlo a Nico. Pero bueno, cuarto puesto, estamos súper contentos. La verdad que un carrerón. Y eso que la idea era salir a cuidar el auto, a no golpearlo, porque bueno, tenemos la segunda final por delante. Pero bueno, como hablaba recién con los chicos, el 80% de la final adelante. No me entendí con Nico, Donati, pues se me pone a la par. Y la idea era tirar juntos, yo pensé que se me puso a la par porque él quería enfriar. Sabía que 10 vueltas en Rafaela girando solo es muy difícil, muy difícil. Y bueno, me sirvió hasta que lo tuve a Nico atrás porque veníamos medianamente tirando juntos, no desgastando el auto. Cuando el Lalo lo puede pasar al Nico, sabía que la primera que el Lalo tenga me iba a pasar porque por derecho era más rápido. Y bueno, me salió pegado de la chicana, lo aguanté hasta la mitad de la recta y no servía de nada intentar defender la posición porque llegó sobrado a la 1, así que la última 2 vueltas traté de seguirlo, buscar de que cometa el error y bueno, cuando veo el cartel de última vuelta, nosotros transitábamos bien la chicana, pero no sabía si me iba a dar para pasarlo, así que cambié el tránsito de la chicana, intenté ir por arriba a la par de él y jugar de ver si con la succión del auto él se pegaba el mío y bueno, por nada me termina ganando sobre la línea, pero salió una linda carrera y lo importante es que el auto terminó bien entero. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti, 1531, Rafaela. Muebles Patros, la más amplia variedad en muebles y colchones. Precios especiales a revendedores. Ernesto Salva y Operto Rafaela. MTC, al servicio del automovilismo zonal santafesino. MTC. Auxilio JP de Javier Penezone, 3493-524-934, Sunchales, Santa Fe. Tercer bloque de Sin Rebajes Televisión, en este programa dedicado a las categorías TZ, comenzamos a ver lo que pasaba el domingo por la tarde. Sí, señor. Se ponía en marcha, después de un pequeño receso del mediodía, con la final de Fiat 600 TZ, que en este caso estaba reservada a pilotos invitados. Invitados. Algunos corrieron solos, veíamos que picaban punta
Mikol con la máquina que corre Marcelo Mikol, con la máquina de Walter Marcetti. Segundo, José Andrieri. En realidad era el histórico Luis María Saetone, que venía en gran trabajo. Tercero, Juan Carlos Bernini. Cuarto, venía Martín Basso en pista. Mirá Bornino por dónde viene. Germán Bornino, también Caíto por abajo. Que en este caso era Walter Escalada, con la máquina de Fernando Caíto. Llegan al frenaje, los 8.50 adelante. Ya estaba tercero Martín Basso, primero en los 1100. Ahí va Bernini, el Nicky Perren, que tuvo una muy mala largada, tratando de ir por afuera. Ya hasta ahora hacía mucha más temperatura que por la mañana, el sol pegaba bastante fuerte. Cuando ya se queda Javier Melidoro, el ingeniero que estaba con su auto como piloto invitado. Ahí estaba Mikol, ya estaba segundo Martín Basso, ya estaba tercero, seguía tercero Andrieri, cuarto Ezequiel Trulié, quinto Bornino, sexto el Ratón Pérez. Ahí venía Diego Chechtel, que obviamente estaba corriendo solo con Juan Pablo Gómez, que era, ahí está. Hay que hacer una aclaración, hay pilotos que corren solos y hay pilotos que corren con invitados. Sí, señor. Para los que corren con invitados es carrera de puntaje y medio. Tiene el 50% más de los puntos que una carrera habitual. Sí. Para el piloto que corre solo... Mirá. ¿Cómo se apoyaban y se movían? A ver si podemos volver la imagen. No, bueno. Se apoyaban y se movían los autos de Martín Basso y Germán Bornino, los tres rafaelinos. Basso, Bornino, Trulié, peleando realmente palmo a palmo. Y venía otro rafaelino que es Trulié, el Nicky Perren, un poquito más atrás. Y Federico Sabá, el campeón del Car Show, que venía peleando. Ahí está. Lo pasaba Bornino por adentro a Basso. Se pasaba de largo. Martín, que lo volvía a pasar. Y vemos la repetición. Estira Germán Bornino. Se pasa un poquito. Le hace la tijera Martín para recuperar la primera colocación. Así van a estar varias vueltas. Los rafaelinos se le escapaban un poquito a Ezequiel Trulié. Ahí vienen otra vez en plena succión, en plena apoyada, mientras vienen peleando Juan Carlos Bernini con Esteban Pontoni, también por una de las finales. Ahí viene Ezequiel Páez, en este caso no era Páez, sino que era su piloto invitado, Carlos Tibuzzi, y un poquito más atrás venía Diego Navas con el Fiat 600 negro, también volviendo a las TZ después de algún tiempo como piloto invitado. Ahí va Tibuzzi, que peleaba con Juan Carlos Bernini y con la máquina de... Ahí cambiaba la punta de la carrera. Vamos a ver la misma maniobra. Se pasa Germán, lo va a buscar por adentro Martín. Acá no le va a dar. Empezaba a tener problemas con la cuarta marcha Martín Basso y iba a terminar resignando. Ahí viene Bernini, Tibuzzi y un poquito más atrás estaba Germán Pontoni, el hermano de Esteban, que compartía la conducción ese Fiat 600. Ahí Bornino empieza a escaparse un poquito. Sí, le saltaba la cuarta, Martín, en la parte de la plana, todo por allá en el misterio, y hacía que vaya perdiendo un poco de rendimiento. Ahí está Bernini, Pontoni, se cruza Tibuzzi, lo esquivan, muy bien los dos pilotos, y sin consecuencias. Va a ganar Germán Bornino esta competencia, invitado con el auto de Jorgito Borniak. Segundo, Ezequiel Trulié con la unidad de Julio Miretti. Tercero, Martín Basso con el auto de Mariano Lacia. Cuarto, Guillermo Pérez con el auto de Horacio Fernández. Quinto, Luis María Saetone y ganador de la clase 850 con el auto de Andrieri. Sexto, Federico Sabá compartiendo con Maximiliano Jacob. Séptimo, terminaba Diego Chechtel. Octavo, Marcelo Mikol en muy buen trabajo con el auto de Walter Marcetti. Segundo en los 850. Noveno, Juan Pablo Gómez con el auto de Gonzalo Canto. Tercero en la 850. Luego terminaba décimo Germán Pontoni. Décimo primero Fernando Caíto. Décimo segundo Diego Navas. Décimo tercero Juan Carlos Bernini. Décimo cuarto Santiago Cosci. No clasificaron Tibuzzi, Perren, Magnero y Melidoro. Repaso la clasificación por separado, Gustavo. En los 850 ganó Luis Saetone. Segundo Marcelo Mikol. Tercero Juan Pablo Gómez. Cuarto Germán Pontoni. Quinto, Fernando Caíto. Sexto, Bernini. Séptimo, Cosci. En los 1100 ganó Bornino. Segundo, Trulié. Tercero, Basso. Podio Rafaelino. Podio Rafaelino, sí, señor. Cuarto, Guillermo Pérez. Quinto, Federico Sabá. Sexto, Diego Chechtel de Rafaela.
séptimo Diego Navas de Rafaela, octavo Tibuzzi, noveno Perren, décimo el Fabi Mainero también de Rafaela y décimo primero Javier Melidoro también de Rafaela. El campeonato, Gustavo. Bien, mientras vemos la parte final de la carrera, los últimos metros de competencia, el campeonato, me decías. En los 1100, Javier Prosperi, 241, Horacio Fernández, 178, casi definido, Maximiliano Jacob, 157, Jorge Boniac, 155, Julio Miretti, 150, Diego Chechtel, 112. Tienen puntos también aquí Claudio Zanatta, un punto y medio, que fue quien sumó. En los 850, José Andrieri, 203 puntos y medio, Esteban Pontoni, 168, Gonzalo Ocanto, 138, Walter Marcetti, 136 y Rafael Naiber, que no estuvo presente en esta, 118. Aquí suma puntos Dieguito Bernini con 45 puntos y medio. Bien, tenemos la palabra de los protagonistas del Fiat 600 TZ. Sí, un poco cansado, ¿no? Ya tantos años, ¿no? Ya pasaron los años, antes no me bajaba tan cansado, pero bueno, seguimos participando, ¿no? Bueno, te divertiste, me imagino, una linda carrera hicieron ahí atrás con Micol y bueno, con todos los chicos, algunos de los 1100 también que venían mezclados. Sí, con el gordo Micol veníamos tirando juntos y bueno, los 1100 salen un poquito más abajo y bueno, no lo puede agarrar. Pero la verdad que con el gordo un carrerón, lástima las últimas dos vueltas que me escapé un cachito porque él tenía una falla. ¿Vas a hacer solo carrera de invitados o tenés pensado en algún momento volver a correr como titular? No, solo carrera de invitados nomás, que los chicos siempre me dan una mano, me aguantan en esta locura, ¿no? Y bueno, y agradecerle a todo, a Batata, a José, a Ramiro, a todos los chicos que siempre venimos juntos, ¿no? También a los Lemos y a todo el mundo. La verdad que hicimos un lindo fin de semana. Nos divertimos con la presión de intentar lograr un buen resultado, pero independientemente de eso, creo que el segundo puesto condecora un gran resultado. Así que feliz por Mariano, que fue el que me invitó, feliz porque el auto tuvo algún que otro inconveniente, pero lo pudimos subsanar, así que disfrutando de la vuelta al automovilismo. Si no tenías ese pequeño problemita de caja, es una lástima porque los que la veíamos de abajo venían haciendo una gran carrera con Germán y creo que hubiese sido así hasta el final. Sí, hubiéramos corrido hasta la bandera cuadro. Después empiezo a ahorrar la cuarta en la recta de la pedana y bueno, me abre 3-4 autos de diferencia y de ahí se me hizo muy difícil recortarlo, pero independientemente de eso creo que él también tenía un auto sólido y bueno, quizás a nosotros nos faltó un poquito de ritmo, pero feliz por el gran resultado. Que sea este el comienzo de una nueva etapa para nosotros, de empezar a lograr los resultados que buscamos y que tanto trabajamos para eso, que creo que siempre estuvimos a la altura, tanto con mi equipo como en el motor, como yo, me siento bien arriba de los autos, estoy cómodo. Pero bueno, hoy fue una carrera entretenida, mucho calor, quedó el auto con una muy mínima falla de la torre hasta acá al frenaje, que fue cuando Germán me llevó, bueno, vine junto, después no pude más. Pero la verdad que muy conforme, el auto va muy bien. Y agradecerle a Julio, que me invitó. Agradecerle al coche por el motor, al gringo Fernández por el auto, a toda la gente que pasamos un lindo fin de semana, a mis viejos, a mi cuñada, a mi sobrino, a mi hijo que me vino a ver, a mi señora. Así que bueno, mandarle un beso para todos, a mis tíos. Y esto es todo para ellos y ojalá que, como dijiste, bueno, que sea el principio de una nueva etapa. Realmente sí, sobra las palabras para decir lo que es Martín arriba de un auto de carrera. Hace varios tiempos que no corre, imagínate que está ahí peleando la punta, así que sobran las palabras. Yo largué muy atrás, se dieron las situaciones de carrera para que llegue enseguida a la punta y venía siempre tirando con alguien, entonces venía con 110, casi 120 de temperatura y eso me llevó a que cuando llegué a Martín lo tire en la recta y al final de la recta lo pase y me pase yo de largo y Martín me vuelva a pasar. Después lo vuelvo a agarrar a Martín, lo vuelvo a pasar para que quería ir un poco adelante por el hecho de la temperatura. Y en una de las pechadas con Martín, yo de atrás cuando lo pecho le hago saltar la cuarta y de ahí en más empezó a renegar él con el tema de la cuarta. No fue con intención realmente, era para tratar de ir los dos tirando juntos y bueno. Por eso me hago la diferencia, si no creo que hubiera sido un final de bandera verde como fue el 1600 antes. Sí, seguro, más en el 600, vos sabés lo que es el 600. Esto iba a pasar,
de que se definía saliendo de la 4 a la bandera cuadro. Pero bueno, me tocó ganar a mí, agradecerle a Jorge Boniat por haberme invitado, por ofrecerme su auto, porque trabajó incansablemente él, todo el equipo Fernández Competición, José María Cerato en el motor. Ayer estábamos a más de 2,5 segundos y hoy terminamos ganando la carrera, así que han hecho un laburo bárbaro. Bien, ahora tenemos imágenes de lo que fue la final del Fiat 128 TZ, que en este caso corrió... Un carrerón. Claro, corrió una carrera normal, digamos, ¿eh? Muy linda. Ya con la temperatura agradable en esa hora de la tarde, recordemos que si bien nosotros lo tenemos en hacía este orden... Hacía calor, no digamos agradable, hacía calor. Era lo que fue, no estaba... tanto como el sábado, pero hacía calor. Pero ya estaba nublado, ya la lluvia estaba amenazante, ahí lo vemos a Nicola Berti, que es un protagonista ya importante de la categoría. Había ganado la carrera anterior aquí en Rafael. Volvió Guillermo Carrel, el campeón de la categoría. 21 máquinas presentó el 128 TZ, que vamos a ver un carrerón entre Olivera, entre Carrel, entre Lautaro y Guillermo Carrel, entre Renzo Bustamante, Nicola Berti, Brian Raimondi. Vamos a ver realmente un carrerón. Ahí se empiezan a juntar. Ahí viene Rossi también un poco más atrás, cerrando Renzo Bustamante este pequeño pelotón. Ahí está Melchiori, Ruta, que vienen peleando. Muy buena tarea de Renzo Bustamante en su tercera carrera, el piloto de las Rosas con el 128 amarillo. Ahí viene detrás de Martín Rossi. Y bueno, ahora se empieza, fíjate vos cómo se empieza, Gustavo, a hacer un solo pelotón, pero de 7 a 8 autos. Realmente fue un carrerón. Ahí pasaba Gustavo Olivera al frente. Fíjate vos cómo quedaba un poquito más relegado Nicola Berti. Ahí quedaba tercero, más atrás los Carrel, que venían peleando. También Nicolás Stalder, hasta ese momento peleando la punta. Ahí está Martín Massuet con el auto número 8. Stalder venía peleando la punta hasta que un toque lo iba a retrasar. Ya el grupo era cada vez más grande de los que peleaban. Y lo vemos a Olivera, que venía por adentro. Ahí quedaba cuarto Nicola Berti. Ahí está el toque a Nico Stalder, que se roza con Carrel y termina perdiendo bastante. Y se toca primero con la máquina número 6 del Nico Donet, después vuelve para adentro, se toca con Carrel y pierde rendimiento. Iba a perder muchas posiciones también Nicolás Stalder, un animador del campeonato, cuando ahí se va quedando precisamente Nicolás Donet. Trompo de uno de los debutantes, Joaquín González, también dentro de la categoría. Ahí lo vemos saliendo y ya muy a marcha lenta Nicolás Donet. Ganó Nicola Berti, Gustavo, en una carrera realmente muy cambiante. Segundo fue Renzo Bustamante, el de las Rosas. Tercero, Lautaro Carrel. Cuarto, Gustavo Olivera. Quinto, Guillermo Carrel, el campeón. Sexto, el subcampeón, Diego Melchiori, que sobre el final tuvo un gran avance. Bueno, seguimos viendo la lucha, Gustavo, realmente de los Fiat 128. Ahí se pasaban de largo Brian Raimondi, que también era uno de los animadores. Ahí iba a perder bastante terreno. Ahí venía Olivera y Carrel tirando juntos. Detrás Lautaro Carrel y Nicola Berti. Seguimos clasificando. Fue sexto Diego Melchiori, séptimo Brian Raimondi, octavo Martín Rossi, noveno Gastón Mierke, décimo Guillermo Díez. Luego Ruta, Sanabria, Fernández, Stalder y González los que llegaron. Abandonaron Massuet, Donet, Cornalo, Castellano y Lederos. No largó Bruno Dominino. ¿Qué pasó con Bruno Dominino, el piloto de Rafaela? Fue con un auto fuera de reglamento como invitado, pero los muchachos del 128 no estuvieron de acuerdo en que siga compitiendo el fin de semana, así que bueno, no pudo largar el día domingo. Creo bien, que... así entonces con las imágenes del 128, me decías, Iván. Tengo el campeonato con Gustavo Olivera de San Jerónimo Norte en la provincia de Santa Fe, es el líder con 225, Nicola Berti 215, campeonato que va a estar al rojo vivo, Nicolás Stalder 159, Rossi 140 y Diego Melchiori, Olivera 172, Berti 165, Stalder 159, Rossi 140, Melchiori 135. Cinco pilotos encerrados en poquito menos de 30 puntos para un final que se viene con todo del 128, mientras seguimos viendo grandes imágenes. Bien, así vamos a la pausa comercial, y volvemos con el último bloque donde tenemos la final de invitados de la categoría 1600.
Todo Diesel. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Sistemas Common Rail. Turbos. Reprogramación de EQ con equipos de alta tecnología. Todo Diesel. Avenida Podio 842. Teléfono 430-476. WhatsApp 3492-211-743. Rafaela. Orni Sport, desde y para el interior del país. La más completa línea de elementos de competición nacionales e importados. Y toda la línea deportiva KM, Raceline, Rafaela. MTC, al servicio del automovilismo zonal santafesino. MTC. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. Cajas JG. Especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. En Salón Los Maderos estamos trabajando para volver a festejar esos momentos únicos y hacer realidad la fiesta de tus sueños. Renovamos sistema de luces, anexamos elementos de decoración y seguimos con planes de pago hasta en 24 meses. Y solicita turno para entrevistas al 3492-622-314. Rafaela Colchones y Somieres, representante exclusivo en Rafaela y la región de Simmons y Belmo, distribuidor mayorista, Boulevard Roca 582. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos, servicios a campos e industrias. MG Hidráulica, representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. Muy bien, último bloque de este programa dedicado a las categorías TZ, lo prometido, la final de la categoría 1600, que era la de invitados. Esto era lo que iba a cerrar la tarde, sí, de las categorías TZ. Una largada limpia donde ya había algunos autos menos, no largó obviamente Yasu Ilaga con el Regata, no largó Pablo Fariña, que debía hacerlo con el auto de Gianfranco Stancato, no largó Juan Pablo Macelo y no largó Alfredo Batalla con el auto de Alejandro por un inconveniente en el motor. Así que con cuatro autos menos se ponía en marcha, 18 eran los que largaban esta final de invitados del Fiat 600. Adelante, Facundo Espil, este chico de Dolores, provincia de Buenos Aires, que quedó enamorado del autódromo de Rafaela. Mirá vos, en su primer qué lindo detalle. Exactamente, en su primera incursión. Ahí recibe un golpe de Eduardo Donat, que estaba muy enojado. El negrito Ibaldi, porque realmente se le torció mucho el auto a Ibaldi, tuvo que abandonar. Peleando Finós con Facundo Espil, Finós corrió solo, recordemos, ahí está el chico de Dolores con el auto de Claudio Gómez. Venía tercero en gran trabajo Gaspar Aymar, el piloto del Trébol. Con el auto de Luca Giorgi. Exactamente, al límite los muchachos, detrás venía Joel Borgovelo buscándolo por todos lados a Gaspar. Joel Borgovelo, que es uno de los hombres fuertes del turismo nacional, sí, corriendo con el auto de Maciá con la motorización del Chengo Valentín. Exactamente, y la atención de Fabio Herchen en el chasis. Ahí está, un poquito más atrás venía Lurachi, que también corrió solo, el piloto santafesino. Gómez adelante, Finós, que intentaba buscarlo, no quería que se le escape. Borgovelo ya estaba tercero, el cuarto era Luca Giorgi, Tedeschi,
Damián Pereira con el Volkswagen Gassel de Senda, perdón, del equipo de Robertino Aranda. El equipo de Uchi, decía. Y ahí venían peleando los muchachos. Se venía retrasando un poquito Gaspar Aymar, que de todas formas venía cumpliendo un gran trabajo. Lalo Gras, que venía avanzando y tocaba un poquito abajo. Rodríguez, que en realidad era Agustín Schneider con el auto de Rodríguez, con algún problema, que venía peleando con Guillermo Gentile, que también estuvo compitiendo. Ganó Alexis Fino, segundo Joel Borgovelo, tercero Facundo Espil, cuarto el Nico González, que había largado en el puesto 18, quinto Tomás Lurachi, sexto Gaspar Aymar, séptimo Enzo Gorosito, octavo Agustín Schneider, noveno Barra, décimo Faroldi, once Guillermo Gentile, doce Mazara, luego Pereira, Donati, Baldi, William Dalmazo, que tampoco largó, se quedó parado en la largada. El campeonato, Gómez, 166. De Bortoli, 155, está a 11. Donati, 136, a 30 de la punta. Robertino Aranda, 135, se fue con el auto muy golpeado. Adrián Han, 106, los mejores. Gómez creo que no ganó todavía en lo que va del año, si no me equivoco. Tengo que repasar. Me parece que Gómez no ganó. Y Nicolás Donati tampoco ganó todavía. Así que creo que es el desafío de los pilotos en la última fecha, ganar para estar habilitados en el campeonato. Ahí está la caída de la bandera cuadros y el triunfo, como decíamos entonces, en esta carrera de Finos, en esta carrera del 1600 invitados. Tenemos palabra de protagonistas. Andaba muy bien el auto, frenando y doblando, me parece que éramos los mejores, por lo menos de ahí de lo de punta. Claudio está peleando el campeonato, tiene el tope de kilo, así que por ahí penábamos un poquito cuando salían cerca en la recta, penábamos un poquito, muy larga la recta, sabemos lo que hace la sección, así que bueno, pudimos llevar el auto adelante con muchos kilos, a Claudio le sirve, los rivales del campeonato de él quedaron en las dos finales atrás, así que bueno, sumamos unos puntos a Claudio y cumplimos el objetivo. Lo importante es que se entendieron muy bien con Alexis para tirar juntos, después por ahí el pescarlo los complicó un poquito, si no se hubiese definido entre ustedes mano a mano, pero de todas formas un gran trabajo. Sí, la verdad que sí, los dos pescares por ahí opacaron lo que hubiese sido el final con a vuelta lanzada, así que, pero bueno, muy contento, cumplimos el objetivo, primera vez que corro acá en Rafael, así que muy contento. Agradecer a Claudio y todo su equipo por la confianza, a Serafín por el motor, todos mis amigos Dolores que vinieron, mi familia, los que no pudieron venir, así que bueno, cumplimos el objetivo y Claudio sumó fuerte para el campeonato. Ah, fantástico, creo que muy bien. Felicitar a este gran equipo, a toda la categoría TZ por la invitación, a Lisandro Mas y a toda la gente de su equipo, que a Lichi hace rato lo conozco, pero bueno, el equipo ayer, excelente persona, la verdad que han puesto todo para mejorar. Y bueno, creo que hace de ayer que sabíamos que teníamos un auto bueno. Lamentablemente en la largada nos quedamos un poquitito con una falla, que se nota que estaba sucio el carburador, las bujías habrán empastado un poquitito, pero después de la primera vuelta se fue la falla y bueno, empezamos a atacar, nos quedamos tercero, no pudimos avanzar mucho hasta el auto de seguridad. Creo que si no ha sido por la falla al principio, y creo que estamos un poquitito más adelante, lo terminamos, pero contento porque le dimos un buen resultado al equipo que lo necesitaba, así que bueno, feliz por todo eso. La primera lo perdemos por nada, a diferencia de esta, nos entendimos de la primera vuelta con el chico de Spiel, que va en el auto de Claudio Gómez. Empezamos a tirar desde la vuelta 1 hasta que sale el auto de seguridad. No lo iba a superar hasta que no me quede la maniobra clara, porque me servía trabajar con él, nos íbamos escapando. Y bueno, después sale el auto de seguridad y sí, ya hasta en un momento pensé que la podía perder, porque había quedado al frente y no tenía con nadie con quien tirar. Pero bueno, gracias a Dios, el auto tuvo un buen ritmo y pudimos llevarnos la victoria. Felicitaciones, bueno, realmente ha sido el hombre a vencer durante todo el fin de semana. Dale, muchísimas gracias y bueno, agradecerle al Flaco Piacentini, a Fernando Cervoña, a la familia, a los sponsors, porque la verdad que sin ellos sería imposible poder hacer dos categorías, así que agradecido a todos ellos de corazón. Exactamente, Gustavo, ¿qué tal? Buenos días a vos y bueno, a toda la audiencia. Exactamente, un fin de semana
con mucho calor, pero bueno, con un éxito rotundo de las categorías TZ, con buena cantidad de participantes, y bueno, estamos viendo un espectáculo impresionante, ¿no? Recién terminó una final que no sabíamos quién ganó hasta no ver lo que marcaba cada sensor, ¿no? Menos mal que hay sensores. Menos mal que hay sensores, exactamente, y bueno, vos justo los enganchaste ahí en la llegada, pero fue realmente una final de fotografía, no había manera de identificar con la vista simple quién fue el ganador, así que como vos bien lo decías, es un fin de semana que viene muy, muy exitoso, con una cantidad pareja de autos, a veces también es difícil lograr eso, ¿no? Que todas las categorías tengan un buen parque y bueno, se está logrando en estos momentos en el TZ. Bueno, quedan dos carreras para lo que resta del año. Exactamente, la próxima fecha es el 21 de noviembre en Paraná y el Coronación está por definirse el lugar, es el 18 y 19 de diciembre. Bueno, ¿hay alguna perspectiva que podría ser? Podría ser aquí en Rafaela, si te referís a lo que es el circuito, sí, venimos alternando entre Paraná y Rafaela, por lo menos por este año, es algo que se había hablado ya de antemano, inclusive aquí con la gente de Rafaela a principio de año, de la posibilidad de hacer 5 eventos aquí, así que bueno, estamos viendo para definir ese premio Coronación. Brian, gracias y felicitaciones por el momento que están pasando. Muchísimas gracias y bueno, se lo debemos a todos los chicos que hacen un gran esfuerzo para poder venir, para presentar los autos, la verdad están hermosos, y además también a ustedes, Gustavo, que siempre nos tienen presentes y bueno, eso ayuda muchísimo a la difusión de la categoría. Bien, con los protagonistas del 1600, con Brian Capovilla, que es un hombre que junto a toda su familia trabaja mucho en un muy buen servicio de prensa. Bueno, que lo que hablábamos ayer en privado, Gustavo, realmente felicitar a Brian por el servicio de prensa, ha mejorado, pero un 200% de lo que venía haciendo. Uno se entera al instante los resultados, los campeonatos, y está muy bueno. Le mandamos un saludo muy especial a Carlos Estancato, que es el mentor, señor, el presidente de las categorías TZ, que está pasando un momento duro de salud, pero que va a salir adelante. Señores, allí terminamos el programa especial dedicado a las categorías TZ. Nos reencontramos la próxima semana con un programa similar.